Félix Rubén García Sarmiento, conocido en el mundo de las ciencias y las letras como Rubén Darío, denominado mundialmente Príncipe de las Letras Castellanas y nombrado por sus méritos intelectuales Padre del Modernismo, nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, hoy Ciudad Darío, departamento de Matagalpa. Sus padres fueron Rosa Sarmiento Mayorga y Manuel García Mayorga. Su educación inicial se estableció en la ciudad de León por el matrimonio de su tía abuela, Bernarda Sarmiento, y el coronel Félix Ramírez Madregil, donde adquirió una vasta cultura al desarrollar un creciente interés por la lectura de las obras literarias clásicas. Sus primeros versos se dan a conocer en el año 1880, por el diario El Termómetro de la ciudad de Rivas y en la revista El Ensayo del municipio de León, con lo que afianzó su fama de poeta niño y demostró un extraordinario talento y precocidad en la creación de diversas obras poéticas. En enero de 1886 viajó a Valparaíso, República de Chile, donde colaboró como editor cultural de la revista de Artes y Letras. El 30 de julio de 1888 publicó su obra Azul, la que lo convirtió en la fuente de una revolución literaria que marcó el punto de arranque a lo largo del mundo hispanohablante y lo consagró como el creador del modernismo y autor más influyente e innovador de la independencia literaria de América Latina con relación a España. Al respecto, Darío refirió: "Iniciará el movimiento mental que había de tener después de tantas triunfantes consecuencias". En 1889 se trasladó a El Salvador para continuar forjando su carrera de periodista. Se llegó a convertir en el director del periódico La Unión. Inició su carrera diplomática en 1892 como secretario de la delegación que Nicaragua envió a España para la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Un año más tarde, el presidente de la República de Colombia, Mario Antonio Cato, lo nombró cónsul general de Colombia en Buenos Aires, Argentina. Durante su estadía en la capital argentina, publicó en 1896 sus obras Los Raros y Prosas Profanas. El 12 de marzo de 1903 fue nombrado cónsul de Nicaragua en París, desarrollando a la vez misión concurrente en España. Durante esos años, conoció las principales capitales de Europa, visitando entre otros países Inglaterra, Bélgica, Alemania e Italia. En 1905 viajó a España. En Madrid publicó su obra Cantos de Vida y Esperanza, la cual recibió numerosos elogios de los críticos de la época y fue considerada obra maestra de la lengua española y universal. En 1910 viajó a México como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario por Nicaragua para participar en la celebración de la independencia de ese país, donde fue declarado huésped de honor de la nación. Regresó a Nicaragua a finales de 1915. Expresó: "Voy en busca del cementerio de mi tierra natal". Fue intervenido quirúrgicamente el 7 de enero de 1916 en la ciudad de León, donde falleció el 6 de febrero de 1916 a la edad de 49 años. El gobierno de la República de Nicaragua y el pueblo en general rindieron los homenajes oficiales durante varios días y fue sepultado en la Catedral de la Ciudad de León el 13 de febrero de 1916. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, mediante decreto número 927 del 21 de enero de 1982, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 21 del 27 de enero de 1982, creó la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, en reconocimiento a su legado como el más alto exponente de la cultura nicaragüense, cuya obra ha contribuido a renovar la lengua castellana y promover nuevas formas en el arte y la literatura del continente. Como justo reconocimiento a su condición de símbolo de la identidad cultural nicaragüense, máximo exponente del modernismo, maestro de generaciones, renovador del idioma español y de la poesía, ejemplo de tenacidad, destacado periodista y promotor de la paz, fue declarado prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, mediante ley número 927 del 16 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 59 del 31 de marzo de 2016. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.